La tora apuntó fuerte contra el juego de Camila Gran Hermano, se va a hacer la pobrecita griega. La tora tiene entre ceja y ceja a su compañera Camila en Gran Hermano. Y tras la eliminación de Alfa aprovechó para hablar con parte de sus compañeros sobre lo que cree que será el modus operandi de la jugadora en lo que resta de su permanencia en el formato. Reunida alrededor de la cocina con Nacho, Romina, Daniela y Julieta, la jugadora definió algunas de las acciones que iría a tener Camila en GH. Entre otras cosas, la tora aseguró que con una situación de bullying, va a entrar llorando al confesionario y seguirá llorando. Tenía para decir explícito todo lo que acá vivimos y me parecía un montón de información o material. Pero si la ves a Camila acostada en los pies Alfa, con un remerón, en bombacha y los pies así. Creo que no hacía falta, describió Lucila Villara dentro del confesionario, sobre los comportamientos que vio entre su compañera de juego y el último eliminado de la competencia. Yo no meto cizaña, aunque tampoco soy libre de pecados, no soy una puritana. Si tengo un problema, te hablo y te dejo en claro de que no me caes bien, dijo la tora que viene de perder la prueba del líder en un tenso cara a cara con Romina al definir su estilo que la diferencia de Camila. Ahora va a seguir pegada a Marcos para que la gente no la toque, advirtió sobre la supuesta parte de la estrategia que su contrincante va a tener de ahora en más. Pero bueno, en algún momento, como dijo Alfa, podés engañar poca gente por mucho tiempo. Pero no engañar mucha gente durante mucho tiempo, parafraseó Lucila al polémico jugador que viene con enfrentamiento con la rubia desde los primeros días que compartieron. Que el último domingo dejó la casa de GH, por un poco más del 50% de los votos en su contra y que hizo que Camila se quedara sin su único aliado en el reality show. Se va a hacer la pobrecita, con una situación de bullying, va a entrar llorando al confesionario y seguirá llorando. Afirmó la tora sobre la supuesta postura que su enemiga va a seguir a fin de sostenerse en el programa e incluso llegar a la gran final, que se concretará a fines de marzo.